Terima kasih telah menonton! Bueno, pues buenos días a todos y todas. En nombre de la Cátedra de Alfonso Reyes y también como motivo del 80 aniversario del TEC de Monterrey, les damos la bienvenida a este evento, la conferencia de Inteligencia Artificial, sus desafíos. Éticos impartida por Marcus Gabriel. Eh, la inteligencia artificial es sin duda un tema más que relevante en nuestros tiempos. Al margen de la Constitución como artefacto sociotécnico, sus implicaciones desbordan el marco estricto de la ciencia y la ingeniería, penetrando de manera contundente en el campo de las artes y las humanidades. Efectivamente, la inteligencia artificial analiza estructuras lingüísticas, produce lenguaje natural, Traduce en diferentes idiomas y mantiene conversaciones que ya superan el conocido como test de Turing. Además, la inteligencia artificial también analiza y produce imágenes artísticas, música o sonido, imitando casi a la perfección estilos artísticos, visuales o sonoros, desafiando de este modo el concepto de creatividad humana. En el campo del eh, sentiment analysis, la inteligencia artificial predice sentimientos y emociones a través de variables como la expresión facial, el tono de voz o la mirada. ¿Qué nos queda entonces a los humanistas eh, por hacer ante una tecnología que prácticamente pues, eh, se defiende en todos los campos en los que supuestamente somos y debemos de ser competentes? No son estos campos los propiamente eh, humanistas. No hay duda de que estas cuestiones merecen una reflexión desde la ética y la filosofía, tal como nos propone hoy aquí nuestro invitado Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán, reconocido como uno de los fundadores de la corriente Nuevo Realismo. Es catedrático de la Universidad de Bonn, donde ejerce docencia desde 2009. Algunas de sus áreas de, espe de especialización son la metafísica, la epistemología, la filosofía de la mente y la ética de la inteligencia artificial. Fue profesor en la Universidad de Heidelberg del 2006 al 2008 y en la New School for Social Research del 2008 al 2009. Desde 2009 es director del International Center for Philosophy North Rhine-Westphalia y desde 2017 dirige el Centro para la Ciencia y Pensamiento Center for Science and Thought de la Universidad de Bonn. Entre 2012 y 2013 fue director adjunto del Kate Hamburger College. Law as Culture, Institute for Advanced, uh, Advanced uh, Study. Es director académico actualmente del The New Institute. Algunos de sus libros son ¿Por qué el mundo no existe? Yo no soy mi cerebro, Filosofía de la Mente para el Siglo XXI, El Sentido del Pensamiento, El Poder del, del Arte, Ética para Tiempos Oscuros, Valores Universales para el Siglo XXI. Durante 2020 tuvimos la ocasión de contar con Marcus en el ciclo de conferencias de la Cátedra Alfonso Reyes, que debido a la, a la pandemia eh, no pudo ser presencial. Hoy tenemos la ocasión de reparar esta presencialidad teniendo aquí con nosotros a Marcus Gabriel. Con todos ustedes, Marcus Gabriel. Muchas gracias, Manuel, por esta introducción y muchísimas gracias otra vez a Ana Laura, Enrique y todas y todos eh, que hacen posible eh, esta visita finalmente presencial en este lugar tan impresionante. Eh, entonces, eh, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué es y qué debe ser y qué debe ser una ética de la inteligencia artificial? Desde hace algunos años, el campo de la ética de la inteligencia artificial se ha desarrollado rápidamente como una nueva subdisciplina de la filosofía. Esta subdisciplina evoluciona de forma tan dinámica como las propias disciplinas y tecnológicas cuyos fundamentos y e implicaciones éticas examina. La ética de la inteligencia artificial se basa en los hallazgos de campos afines como la filosofía de la mente, la ética general y la metafísica de la filosofía de la tecnología, la epistemología, la lógica, la filosofía de la ciencia, la ontología y la metafísica para responder a cuestiones apremiantes de nuestro tiempo que giran en torno a lo que yo llamo una digitalización deseable. A continuación, me gustaría aclarar algunos de los conceptos básicos que desempeñan un papel central en la orientación precisa de esta nueva subdisciplina. Mi afirmación sistemática es que los términos con los que pensamos sobre la inteligencia artificial como disciplina y sobre sistemas de inteligencia artificial aplicables están estrechamente entrelazados con nuestra capacidad de autoimagen humana. Los seres humanos, en esencia, llevan sus vidas a la luz de una idea de lo que significa ser un ser humano, a diferencia de las especies animales no humanas y de la naturaleza inanimada. La referencia a esta capacidad de autoimagen, que yo llamo geist en alemán, es decir, mente o espíritu, tiene una función específica para las siguientes consideraciones. En efecto, nuestras nociones sobre en qué consiste la inteligencia de los sistemas de la inteligencia artificial, cómo y cómo atribuimos responsabilidad en contextos sociotecnológicos caracterizados por interacciones hombre-máquina, dependen de nuestra capacidad para individualizar módulos de la mente, como voy a argumentar. Los módulos de la mente o los módulos mentales son capacidades que podemos reconocer en tanto que nos configuran una imagen de nosotros mismos como seres vivos que forman parte de contextos amplios, por ejemplo, como parte del reino animal o del universo, o bien de México. En este respecto, la investigación de, eh, en inteligencia artificial coopera por su naturaleza con la neurociencia y la investigación cognitiva, ya que pretende modelar. Distintos aspectos del módulo de la inteligencia. En este sentido, la inteligencia y la capacidad de actuar moralmente están estrechamente entrelazadas. Ambas son partes de nuestra mente o espíritu, es decir, elementos de nuestro autorretrato como animal racional, el cual fue ampliamente desarrollado de forma paradigmática por Platón y Aristóteles ya desde 2000 años. Desde tiempos entonces inmemoriales, nuestro autorretrato se ha trazado esencialmente en distinción a dos dimensiones. Por un lado, los seres humanos se diferencian de los animales no humanos, con los cuales la diferencia específica es la racionalidad. Y vamos a ver cómo desarrolla la racionalidad en términos de inteligencia en el contexto de la, uh, de la inteligencia artificial. Por otro lado, los humanos se diferencian de los sistemas superinteligentes que tradicionalmente incluyen a Dios y a los dioses, pero que desde tiempos mitológicos también han incluido artefactos superinteligentes, sin olvidar al golem, que fue en parte la inspiración de los primeros desarrollos de la cibernética como precursora de la posterior investigación en inteligencia artificial. Por lo tanto, en el sector de la inteligencia artificial y otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación socialmente disruptivas para el conocimiento y las formaciones sociales, la ciencia y la ciencia ficción están entrelazadas y ya no pueden delimitarse con claridad. Y este es precisamente el punto de aplicación de una ética de la inteligencia artificial tal como me gustaría entenderla a continuación. Pues la heurística de la ética como subdisciplina filosófica incluye ejercicios específicos de nuestra imaginación y por tanto, narraciones como elementos de nuestra autodeterminación, de nuestra autonomía. Para los seres mentales como nosotros, no hay forma de eludir la autoexploración narrativa y ficticia en general una circunstancia que es fundamental para la ética de la inteligencia artificial especialmente en el campo de los experimentos de pensamiento especulativo en la evaluación de riesgos reales y fictivas eh, ficcionales mi contribución de hoy se divide en las siguientes partes en primer lugar argumentaré que no existe una inteligencia artificial genuina en un sentido relevante. La inteligencia en general es la capacidad de los seres vivos para resolver determinados problemas en periodos de tiempos finitos. Una capacidad que puede objetivarse parcialmente, modelarse y por tanto también estimularse mediante procedimientos de prueba adecuados. Entonces la inteligencia natural es precisamente la capacidad de los seres vivos para resolver determinados problemas en tiempo finito. Y un ser vivo es más inteligente respecto a un problema dado que un otro ser vivo, si se y solo si resuelve el mismo problema más rápidamente. ¿Ah? Eso es el concepto de la inteligencia y yo creo que eso es también el objeto, el target system, como se dice en filosofía de la ciencia, de, de la inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial, argumentaré, so, eh, nos, eh, nos da modelos, ¿no? modelos reales, causales, que funcionan en contextos de aplicación, modelos de inteligencia en este sentido de inteligencia, pero no en otros, hay otros sentidos de la palabra inteligencia, pero esa es ¿no? la capacidad de resolver problemas en un tiempo finito, ese es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia animal factual está inmersa en procesos de construcción de nichos ecológicos que eluden una reconstrucción computacional completa. De modo, los modelos de inteligencia artificial se desvían esencialmente de la realidad en aristas que no pueden ser previstas en el proceso de su diseño. Los sistemas de IA no son animales. La realidad, sin embargo, debe tenerse en cuenta para un comportamiento inteligente permanentemente adaptado. De este se deduce que una ética de IA no debe suponer que consideremos como un riesgo los escenarios de una inteligencia antropoide fortalecida, sino que el objeto de la subdisciplina de la ética de la inteligencia artificial deben ser sus aplicaciones realistas algunas de las cuales ya se han realizado, por ejemplo, en el ámbito de los motores de búsqueda o más recientemente eh, los large language models eh, eh, como ChatGPT, que ya son disruptivas en cuanto tales, sin ser no superinteligencias eh, en el sentido de Terminator. A continuación uh, uh, vamos a discutir un poco de Terminator más tarde. A continuación discutiré, discutiré lo que entiendo por ética como una subdisciplina de la filosofía que se ocupa de la ontología y la heurística, la epistemología de los hechos y principios morales. En este contexto desempeñará un papel central la idea de que las razones morales para la acción son esencialmente universales, porque son razones para la acción que tienen los actores por el mero hecho de ser seres humanos capaces de llevar vidas autónomas. La ética se fundamenta así de manera especial en la antropología como autoexploración diferencial del ser humano. Por ello, deduciré en tercer lugar que la heurística, la epistemología de la ética, solo puede progresar en entornos complejos donde hechos morales y no morales se entrelazan de formas que no pueden trazarse algorítmicamente. Entonces, lo que es imposible, eso va a ser una de las conclusiones, son los moral agents, es decir, sistemas algorítmicos que son mejores que nosotros en el contexto de juicio ético. Eso es uno de los límites de la inteligencia artificial, precisamente porque los sistemas que tenemos y que tendremos no son animales. El límite de la inteligencia artificial es la animalidad no es la subjetividad del pensamiento ¿ah? eh, o el comportamiento, eh, eh, pero sí la animalidad del sujeto que piensa en el caso eh, de, la, de, la, de la vida humana. Por lo tanto, los experimentos mentales y otros modos ficticios de la autoimaginación de los agentes morales reales desempeñan un papel constitutivo para la ética en general y la ética de la inteligencia artificial en particular, la cual, en virtud de su ámbito, está estrechamente interconectada con ejercicios de nuestra imaginación, como veremos. Los sistemas de IA se emplean sobre todo en el procesamiento de datos. Los datos registran qué y cómo se observan los seres humanos a sí mismos y su entorno. Un dato, según esta teoría, que es un dato, un dato es una representación de un comportamiento o pensamiento humano. por ejemplo, un dato por una cámara. nosotros producimos la cámara y gracias a la cámara vimos y registramos ciertas cosas, ciertos hechos. entonces, cada sistema de procesamiento de datos registra directamente o indirectamente un comportamiento o pensamiento humano. eso es el valor incluso el, el valor económico de los datos, ¿sí? porque son datos siempre en cuanto a representaciones de pensamiento y comportamiento humano. No existe una inteligencia artificial que no sea en este sentido anclado, ¿sí? anclado en el mundo humano. Eso es imposible por principio. No existe, como vamos a ver, una inteligencia ajena. Datos, entonces, son extractos de realidades de nuestra imaginación y nuestras acciones. Esta circunstancia da lugar a la demanda justificada por regulaciones y certificaciones de los algoritmos y, por tanto, de los sistemas de IA. Su uso conduce al refuerzo de patrones de pensamiento y acción de los que los actores no eran necesariamente conscientes antes de su utilización. Ese es el tema del bias ¿no? de, de los algoritmos. Por su parte, los patrones de pensamiento y acción, no necesariamente conscientes, son esenciales para que haya sistemas sociales los cuales no podrían funcionar sin un cierto grado de opacidad que nunca puede determinarse con precisión. La ética tiene que ver con la opacidad de lo social. ¿eh? Uh, entonces, una cuestión, un otro límite potencial para eh, eh, la inteligencia artificial en el contexto de la ética es precisamente la naturaleza eh, opaca, intransparente de los hechos sociales respecto a los cuales los juicios y pensamientos éticos tienen su sentido. ¿eh? Eh, eh, la, los juicios éticos no tienen una forma matemática ¿eh? y por eso hay límites de la matematización del juicio ético. Los límites no son absolutos en este caso, pero existen. Al hacer explícitos los patrones de pensamiento y acción, el uso de sistemas de IA en entornos sociales interfiere también en ellos. Esta intervención puede tener efectos deseables y indeseables, que incluyen consecuencias moralmente recomendables o censurables, las cuales no puedan evaluarse antes del uso. De los sistemas de IA en contextos sociales. De ahí la exigencia de una ética en y por el diseño, como se dice también en ética de IA. Es decir, el proyecto de certificar los sistemas de IA sobre la base de casos de prueba verificables. Entonces, primera parte hacía una ontología de la IA. La ontología en general se ocupa de la cuestión de qué significa que algo exista. En particular, si examina las condiciones de existencia de determinados objetos del pensamiento, se habla entonces de una ontología regional. Uno de los objetivos de la conceptualización filosófica es situar los objetos en función de los contextos apropiados en los que pueden desempeñar un papel. Yo en mi trabajo denomino a estos Contextos en que se hallan los objetos, por ejemplo, las personas aquí en el contexto del uh, sistema de Tech de Monterrey, en la medida en que el sentido asociado a un concepto asigna determinados contextos a los objetos a los cuales se aplica el concepto y, por tanto, excluye a estos objetos de otros contextos. Por ejemplo, si pensamos la situación en que estamos, ¿no? como parte de la cátedra de Afonso Reyes en el TEC de Monterrey. En este contexto existen personas, por ejemplo, mesas, micrófonos, son los objetos. Pero en este contexto, en cuanto tal, no existen los fermiones, bosones, moléculas, etc. Existen en el campo de sentido de la física. El campo de sentido de la física, claro que está relacionado con el campo de sentido de TEC de Monterrey porque aquí hay estudios físicos, las personas tienen partes que son físicos, fermiones, bosones, moléculas, etcétera, células. ¿eh? Entonces los campos de sentido son, están conectados, pero es imposible reducir el sentido de un campo al sentido del otro. Desde el punto de vista de la física pura, no existen personas. Desde el punto de vista de las personas, ya es difícil decir que existen fermiones y bosones. Es por eso que nos, no, ya no podemos imaginar, en todo caso no ver, los objetos fundamentales de la física moderna. Y no, no solamente porque son muy, muy chiquitos, <laughs> pero también por categoría. Están en un otro campo de sentido, un campo de sentido accesible meramente gracias... A ciertas eh, herramientas matemáticas. ¿eh? ¿Qué es la mejor representación del comportamiento, digamos, de electrones? La ecuación de Schrödinger. ¿eh? ¿Y qué es la ecuación de Schrödinger? Una organización ¿no? de operadores, etcétera, ¿no? H-bar, yada, yada, y eh, state vector, eh, etcétera. Eso es la mejor manera de pensar los electrones en su comportamiento temporal. Uh, y eso es muy diferente de la representación de una escena en el contexto de la cátedra uh, de Alfonso Reyes. Entonces son dos campos de sentidos diferentes. Y un concepto, y cada concepto tiene un sentido, es decir, una manera de pensar los objetos en un contexto. Esa es el, la idea de un campo de sentido. Y uh, uh, lo, que, lo que hacemos también uh, en computación. Uh, es por eso que habla, se habla también en teoría de compensación de ontología, uh, ¿no? es la producción de conceptos uh, uh, que están conectados en modelos. Es por eso que la, uh, los varios uh, sistemas de inteligencia artificial y la pesquisa ¿no? uh, son tan conceptuales y tienen el suceso que tienen, porque es una pesquisa en manera muy interesante de objetivación de sentidos. ¿Ah? Es una teoría en este sentido de sentido conceptual. La investigación en IA plantea entonces una serie de cuestiones ontológicas que deben abordarse antes de poder tratar una ética de la IA. Entre ellas se encuentra en particular la aclaración de los términos artificial y inteligente, pero también una examinación del objeto de estudio de la investigación en IA. En este contexto, Podemos establecer que existe una diferencia importante entre la investigación en IA y los sistemas de IA, las aplicaciones. Un sistema de IA se puede utilizar en Google, por ejemplo, en un motor de búsqueda, y la, la investigación en IA se hace, ¿no? en la universidad. Es algo muy teórico y los resultados pueden ser, por ejemplo, algo, ciertos algoritmos y productos. Pero se tiene que distinguir entre, entre los dos. ¿no? Entre la teoría, digamos, de neural networks y sus aplicaciones. No es la misma cosa. La investigación en IA forma parte de la informática. Se ocupa de los algoritmos utilizados para producir sistemas capaces de resolver problemas de una manera que llamamos inteligente. A este nivel, la inteligencia es una propiedad que está en el ojo del que la mira, como pensaba Alan Turing una hipótesis de trabajo que formularon con especial claridad turing y un poco más tarde marvin minsky pero que también se utiliza en obras estándar como el manual de stuart russell y peter Novick sobre la inteligencia artificial que es eh, continúa siendo uno de los manuales más influyentes ¿no? y, y entonces en este contexto inteligencia es una propiedad que está en el ojo del que la mira y no en el sistema sin embargo, de este modo no se puede iludir la cuestión central de a qué tipo de inteligencia nos referimos. En este contexto se puede distinguir entre lo que llamo la inteligencia de eficiencia y la comprensión, ambas denominadas intelligere en la tradición filosófica latina. Estos y otros sentidos se entremezclan en el uso no terminológico actual de la palabra inteligencia en la esfera pública, por ejemplo. por eso una gran confusión. no. el terminator es precisamente la fusión o la confusión de dos conceptos de inteligencia. inteligencia de eficiencia y comprensión. ¿no? el terminator tiene intereses. ¿no? eso es la comprensión. pero es más inteligente. eso es la inteligencia de eficiencia. ¿no? Y, y el riesgo en este caso no es el terminator. por lo menos lo espero. Uh, 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 pero sí la confusión de dos conceptos realmente aislados, dos conceptos muy diferentes de inteligencia. Uno que es objeto de la investigación NIA y el otro que es objeto de las humanidades. ¿ah? Uh, y los dos no son lo, el mismo concepto. Mi primera tesis entonces es que la investigación NIA ha tenido especial éxito en la cuestión de cómo producir modelos de inteligencia de eficiencia que sean en gran medida indistinguibles de la inteligencia de eficiencia animal o humana en su aplicación, por ejemplo, en el contexto de ajedrez, go, etc. O la producción de imágenes, casi artísticas. Aquí la inteligencia de eficiencia es la capacidad normalmente de un ser vivo para resolver un problema dado en un periodo de tiempo finito, como he dicho. Un sistema ante el cual no se presentan problemas no puede considerarse portador de inteligencia en sentido pleno. ¿Ah? Quien no tiene problemas no los resuelve. ¿Ah? Entonces ahora voy a argumentar que los sistemas de IA no tienen problemas y por eso no son inteligentes. Pero existe claramente la propiedad de inteligencia en este contexto en la relación sociotecnológica. Lo que es más inteligente, gracias al uso de sistemas de IA, somos nosotros. La superinteligencia, tímido, es la inteligencia humana. Ya existen los seres superinteligentes, inteligentes peligrosos, nosotros. Somos más peligrosos que el Terminator, ¿no? como se sabe. Y eso no es una amenaza los programas existentes y implementados que funcionan en un hardware no son propiamente portadores de inteligencia en cuanto no tengan ningún problema por lo tanto la inteligencia y eficiencia de los sistemas de ya existentes utilizados ya en teléfonos inteligentes coches páginas web etc. está en realidad en el ojo del espectador o más exactamente la inteligencia de eficiencia de los sistemas de IA actualmente existentes y en uso es la propiedad de un sistema que incluye esencialmente seres vivos que son directamente, es decir, en sentido pleno, inteligentes. El carácter inteligente de los sistemas de IA está disperso entonces en la interacción hombre-máquina, por lo que no es casualidad que los sistemas de IA necesiten entrenarse con datos o configurarse para entrenarse a sí mismos. Sin este contexto humano, también de producción de energía, ¿eh? o tierras raras, etc., sin este contexto humano, los sistemas de IA no pueden existir, no tienen evolución, no son seres vivos, no continúan existiendo después de la autodestrucción eh, 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 del hombre, ¿eh? Eh, por, precisamente porque no viven. Es, es el resultado es un claro aumento de la inteligencia de eficiencia en el contexto humano. A través de la mejora de las interacciones hombre-máquina y, por tanto, a través del progreso científico-tecnológico, aumenta la eficiencia de los sistemas de resolución de problemas que podemos utilizar donde sea que el procesamiento de datos desempeñe un papel, papel decisivo lo cual ha dado lugar a profundos cambios socioeconómicos en las últimas décadas, generalmente señalados por el término clave de transformación digital. La parte de la IA de la interacción hombre-máquina es artificial. Ahora vamos a discutir el otro, la otra parte del concepto. ¿no? Inteligencia ya sabemos lo que es y ahora vamos a discutir eh, eh, el concepto del artificial, artificial. Porque los sistemas de IA son hasta ahora, procedimientos de procesamiento de datos implementados de manera no biológica, compuestos algorítmicamente y producidos por humanos como artefactos, es decir, de forma técnica. En la medida en que podemos suponer que solo los seres vivos tienen problemas que deben resolver en un periodo de tiempo finito para mantenerse y reproducirse, los sistemas de IA carecen de inteligencia. Mientras no estén insertos en una interacción con humanos. E incluso entonces, como acoplamiento de hardware y software, los sistemas de IA no son autónomamente inteligentes, sino solamente en la medida en que están integrados en el sistema antropogénico mayor en el que son empleados. Esto no reduce su rendimiento, sino que lo clasifica como parte de un sistema híbrido que es en parte artificial. Y en parte biológico. En este sentido, la inteligencia artificial, en el sentido de inteligencia real y artificial, es un híbrido de algo artificial, silicona, etcétera, etcétera, ¿eh? y algo biológico, el uso uh, en el contexto humano. Y la inteligencia artificial no existe fuera esta relación. Fuera esta relación, uh, lo que existe es una cierta materialidad y con operaciones que tienen lugar, pero no tienen la propiedad de inteligencia. Con esta base, la idea generalizada de que los sistemas de IA, por su inteligencia intrínseca, podrían un día apoderarse del mundo para sustituir a nuestra especie, es una ilusión de usario. La singularidad tecnológica que daría lugar a una superinteligencia que podría interesarse en acabar con la humanidad no puede producirse. Más concretamente, no tenemos ni razón empírica ni lógica para creer que los sistemas de IA que estamos desarrollando tengan una intel inteligencia intrínseca que pueda evolucionar hasta convertirse en superinteligencia. Aunque la idea de la superinteligencia no es manifiestamente contradictoria y por tanto es lógicamente posible en un sentido débil, su probabilidad epistémica no es mayor que la probabilidad de la hipótesis escéptica de que somos cerebros en un tanque cuya vida entera no es más que una especie de sueño creado mediante la manipulación de nuestras ondas cerebrales. ¿eh? Entonces, la superinteligencia es precisamente tan probable que el hecho uh, que estamos en el Matrix. ¿eh? Entonces, quien cree en la posibilidad de superinteligencia, por la misma, misma razón, tiene miedo de estar en el Matrix. ¿eh? Es la misma... Es el mismo nivel, ¿no? lógicamente hablando, de mera posibilidad lógica en sentido débil. Sin embargo, esto no significa que el uso de sistemas de IA sea éticamente neutro o inofensivo en absoluto. Todo lo contrario. Precisamente debido a que la propiedad de la inteligencia se distribuye a través de los sistemas hombre-máquina, estos modifican la inteligencia humana de forma relevante. Nuestros patrones de pensamiento y acción cambian con el uso de la inteligencia artificial. Las oportunidades y los peligros de la inteligencia artificial deben situarse entonces precisamente en este punto. Segunda parte, ya que sabemos lo que es la inteligencia artificial, ética de la IA y el contexto humano. La ética, en general, es la subdisciplina de la filosofía. Que se ocupa de la cuestión de en qué consisten los hechos y principios morales y cómo podemos reconocerlos. Los hechos morales son verdades acerca de lo que debemos hacer o no hacer únicamente en la medida en que somos seres humanos, que debemos algo a otro ser humano en virtud de este estatus compartido. Eso va a ser mi definición de un hecho moral. En general, un hecho es una respuesta verdadera a una cuestión consentido. Por ejemplo, ¿no? 2 uh, 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 más 2 es 4, sí. Entonces una cuestión consentido y la, res la respuesta verdadera es el hecho que 2 más 2 es igual a 4. ¿eh? ¿Estamos en México? Sí. Monterrey está en México y uh, yo estoy en Monterrey. Entonces, uh, en la forma lógica de un pensamiento muy fácil. Entonces es un hecho que estoy... En Monterrey, eso es un hecho, una respuesta verdadera a una cuestión bien formulada. Y un hecho moral es una respuesta verdadera a una cuestión moral, que es una cuestión moral. ¿Qué debo hacer? Pero no qué debo hacer en general, qué debo hacer para matar a Putin. Eso no es una cuestión moral, es una cuestión de la estratégica muy importante. Uh, pero no es una cuestión moral, porque no se debe matar ni a Putin, uh, uh, ni a Putin. Uh, eso es el problema de la ética. Uh, 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 el ventaje el de General Petraeus uh, es que no debe ser ético. Bueno, uh, uh, eso es el concepto entonces de un hecho moral. El hecho moral, ¿no? uh, 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 como voy a argumentar, son hechos ¿no? que, que se dirigen. A todos los seres humanos en cuanto tales. Eso es su universalidad, una idea muy clásica, no restringida a la tradición kantiana. El espacio lógico, entonces, de los hechos morales está estructurado por los puntos extremos modales del bien y del mal, entre los cuales se extiende un área indefinidamente grande que incluye lo que llamo lo neutral, lo neutro es decir, lo amoral, lo que se puede hacer. Por lo tanto, el bien, el mal y lo neutro son paradigmas de hechos morales. A estos paradigmas de hechos morales los denomino valores. Entonces tenemos los hechos morales y tenemos un espectro que se extiende entre dos puntos extremos, lo mal, que es lo deontológicamente necesario, lo que se debe hacer en absoluto. Uh, uh, sin condiciones uh, y el mal es lo que no se debe hacer en absoluto sin condiciones. Uh, eso, uh, son, y entre los dos se extiende el espacio uh, 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 el complejo de hechos morales y uh, uh, con huecos. Y los huecos, uh, uh, en esta densidad matemática de este espectro, los huecos son uh, las acciones neutras. Uh, y nadie conoce a todos los hechos en este espectro. ¿Ah? Co conocemos a la forma lógica en metaética, uh, si tengo razón, lo que es el caso, uh, 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 entonces conocemos a esta forma, pero eso no nos da acceso necesariamente ¿no? a los hechos en la estructura, uh, uh, en el espacio lógico, uh, que es más complicado que una línea. ¿Ah? Pero uh, todavía no conocemos, como vamos a ver, ¿no? la, uh, uh, la, la forma espacial o espacio-temporal um, de la ética, porque no tenemos uh, 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 los modelos buenos, todavía no tenemos los modelos buenos para la ética, como dije uh, ayer, uh, uh, la ética. Es, eh, está eh, en el, ¿no? el nivel de, de, de Kepler como en física es como si estuviésemos todavía en la época de Kepler eso es en, lamentablemente la posición de la ética en cuanto a ciencia porque no la tratamos bien ¿eh? la ética es decir, somos malos ¿eh? <laughs> no queremos saber un hecho entonces como he dicho en general entonces es una verdad existente un hecho es moral si tiene un carácter de exigencia o rechazo en su contenido, el cual, como ya he mencionado, está orientado a que tengamos motivos de acción que conciernen a nuestra condición humana. Como ilustración se pueden citar ejemplos simples de los extremos del espectro de valores. A estos y otros ejemplos relacionados los denomino verdades morales evidentes. Si bien son lógicamente posibles de impugnar, su impugnación, si es intencionada con seriedad, descalifica de una manera específicamente moral y universalmente compartida a aquellos que buscan realizarla. Un ejemplo de lo moralmente bueno, es decir, de lo que debemos hacer eh, necesariamente en todos los escenarios, es el hecho expresado, por ejemplo, por la siguiente frase, el bien. Si en, un torno, eh, si en tu entorno puedes salvar a un niño de ahogarse sin poner en peligro tu propia vida, entonces debes hacerlo y dejar de lado tus otros intereses en su favor. Eso es un caso del bien. Un ejemplo eh, de, la, de lo moralmente malo, es decir, lo que debemos evitar, sin excepción en todos los escenarios, se puede expresar mediante la siguiente frase, es moralmente reprobable decapitar a la gente. Uh, 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 si se hace aquí los secas o bien en Ucrania los rusos, en dos casos no. Uh, es, uh, es, digamos, moralmente reprobable. Se pueden expresar las realidades que expresan el bien y el mal de otra manera. Por ejemplo, expresando el mal como una frase negativa que exige no empujar a nadie por las escaleras debido a un impulso sádico. A veces lo hago, pero uh, 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 son los hechos intransparentes. Lo que tales frases expresan en caso de éxito son entonces hechos morales. El caso de éxito, éxito de una proposición es su verdad, por lo que existen verdades morales que consisten en que ciertas afirmaciones de contenido moral expresan un hecho moral. Los hechos morales son válidos sin importar la persona, son universales. Por eso existe una diferencia lógica fundamental entre el predicado es moralmente bueno y el predicado es bueno para alguien. Por ejemplo, puede ser bueno para Kim Jong-un internar y torturar a sus oponentes eh, políticos, sin que esto signifique que sea también moralmente bueno. El relativismo moral que busca asociar el predicado moral a grupos y e identidades, comete un error de categoría y en última instancia no puede expresar lógicamente los predicados que forman parte de nuestra práctica moral. Es por eso que la ética no conoce a ninguna política de identidad, conoce al respecto de las identidades y las diversidades humanas. Los hechos poscoloniales, los derechos de las personas trans, etcétera, etcétera, son hechos morales. No son hechos relativos a los intereses de grupos víctimas. Son hechos universales. El hecho de que no debo torturar a personas trans es un hecho universal. Se aplica a las personas, a mí a, a, y a todos. Esa es la idea de un predicado moral. Los predicados morales no conocen grupos, ¿eh? pero se aplican a grupos, claro. Por eso, universalismo y los intereses de minorías son la misma idea. No hay ningún conflicto entre el universalismo de la nueva ilustración y uh, 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 um, uh, los, los intereses de movimientos sociales. Es el contrario. Al contrario, porque quieren lo mismo, ser lo bueno, hacer lo bueno. Los hechos morales, entonces, difieren de los principios morales en que estos últimos forman clases de hechos morales. Entonces, tenemos estos hechos particulares, no torturar a esta persona, no torturar a esta otra persona, y un principio es no torturar a nadie. Son más general los principios. Así, por ejemplo, de una pluralidad de hechos morales autoevidentes que se asemejan al bien, se puede deducir razonablemente que la acción moralmente correcta puede considerarse como una acción en favor de los demás con renuncia parcial al interés propio. Esta discusión elemental de los conceptos fundamentales de la ética tiene consecuencias directas para la ética específica de la IA. Pues de ahí se deriva que no hay buenas razones para creer que podemos representar nuestros juicios éticos, la práctica humana de juicios éticos aplicados, de manera algorítmica, con algún modelo que subordine los principios morales a un singular código ético y permita así a un sistema de IA juzgar moralmente como nosotros o incluso mejor. No existe un imperativo categórico, por ejemplo, o la regla utilitarista. No existe una fórmula universal de principios éticos. Lo que existen son hechos morales y principios morales y la forma lógica, metaética, de los hechos en cuanto morales. Pero la relación entre la definición de la ética y un hecho moral y los hechos morales no es la forma de subordinación o de derivación de hechos específicos desde un punto de vista universal. ¿Eh? Lo universal de la ética no es el general de la lógica. Kant confundió lo do los dos. ¿Eh? Es por eso que Kant pensaba en una manera u otra, o los kantianos, que existe un principio general, el imperativo categórico, otra fórmula, ¿no? los cálculos. Utilitaristas y se aplica estos, estos algoritmos a una situación dada para saber lo que se debe hacer. Un, un, un buen argumento contra esta propia idea ¿no? es el argumento de Bernard Williams: One thought too many. ¿no? En una situación, uh, entonces tengo una duda, hmm, tengo que tor torturar a este niño. Uh, 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 vamos, a, vamos a ver lo que dice el imperativo categórico. ¿no? Uh, 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 eso es lo que Bernard Williams llama One thought too many. ¿Ah? Entonces el hecho moral de que no debo torturar a este niño no es una consecuencia de un razonamiento de, de este, un principio muy general hasta este caso muy específico. ¿Ah? La forma de la ética es al revés, no? Uh, eh, lo universal solo se realiza en el contexto específico. Es por eso que la experiencia, ¿ah? uh, la experiencia vivida, el punto de vista de los objetos. Uh, uh, eh, eh, hace parte de cada forma legítima de ética. Y visto que no conocemos ¿no? en su totalidad las experiencias sociales, subjetivas, etcétera, de la gente, no es posible producir ¿no? un tipo de algoritmo o sistema de algoritmos que trasciende lo juicio ético. ¿Ah? Eh, podemos modelar los juicios éticos dados gracias... Uh, uh, al progreso científico-tecnológico, y es una buena idea, pero eso no trasciende el juicio ético humano en la misma manera en que el juicio electrónico en ajedrez trasciende el juicio de Magnus Carlsen. ¿Ah? Esa es la diferencia entre ética y ajedrez. Hay otras diferencias, uh, um, pero eso es una. Lo que un sistema de inteligencia artificial sí puede hacer, sin embargo, es articular consecuencias de nuestro juicio ético de las que no éramos conscientes. Bueno, um, bla, bla, bla continúa, es mucho. Última parte. Ética de la IA como heurística. Entonces ahora uh, voy a intentar superar un dualismo entre los juicios éticos humanos y el uso de la inteligencia artificial, porque la, la, mi propuesta no es una crítica, una mera crítica de IA, pero sí ¿no? la idea de una cooperación eh, entre eh, eh, investigación en IA y entonces también sistemas aplicados y la ética en cuanto a subdisciplina de la filosofía. Es un modelo cooperativo y no de teoría crítica. Hasta ahora, la ética de la IA se ha enmarcado esencialmente en la ética del riesgo, que trata críticamente solo en parte casos reales y sobre todo casos posibles de reestructuración indeseable de nuestros sistemas sociales, tipo, ¿no?, bias, racismo, etc., en los algoritmos. No es casualidad que la ética de la IA en particular esté fuertemente asociada a escenarios y experimentos de ciencia ficción. Como han remarcado Luciano Floridi, Catherine Malabou y otros, los logros más recientes de la IA nos desafían en nuestra imagen central de seres humanos como criaturas racionales, animales racionales. En este contexto, el llamado ahora generalizado a una investigación en IA antropoide se basa en el supuesto de que los sistemas de IA suponen un peligro particular para los seres humanos. Razón por la cual deberían diseñarse de tal manera que este peligro se mantenga sistemáticamente controlable. Esto también es la idea ¿no? de Nick Bostrom y otros. Sin embargo, los peligros mencionados son en gran medida ficticios, es decir, conocidos a partir de experimentos mentales que se presentan de forma literaria, cinematográfica o de otro tipo en modo de ficción. En principio, esto no es una carencia teórica, sino que forma parte de la caja de herramientas del análisis filosófico. Sin embargo, es un déficit de esta rama de la ética de la IA el hecho de que existan sistemas de IA moralmente ya cuestionables, es decir, pendientes, pendientes de análisis ético, que hasta ahora no se han tenido suficientemente en cuenta en la ética del riesgo aunque existe una amplia bibliografía sobre la influencia de los sistemas de IA en nuestra autoimagen y nuestros patrones de acción. Los sistemas de IA son ante todo el objeto de investigaciones éticas. En la medida en que se exploran en la ética del riesgo, los escenarios de peligros existenciales para el conjunto de la humanidad son, como se ha dicho, esencialmente ficticios. Las aplicaciones concretas se han considerado muy poco hasta ahora. Sin embargo, en ocasiones, los sistemas de IA se consideran sujetos de investigación ética, actores mor morales, cuyas vías de decisión han de medirse según normas morales. Esta es una línea de pensamiento muy familiar a partir del debate sobre la conducción totalmente automatizada, por ejemplo, basado en el dilema ético del tranvía. Sin embargo, los sistemas de IA no son... En sentido estricto, ni objetos puros, ni sujetos de investigación en ética. Es por eso que creo que eh, el debate ético sobre la conducción totalmente automatizada, la única conclusión a, a las paradojas es que es moralmente malo producir coches completamente automatizados, precisamente porque los juicios que eh, eh, integramos en los algoritmos son por lo máximo. ¿no? juicios éticos contingentes de un grupo de personas y por eso no son éticos. ¿Ah? Uh, lo que necesitamos en todo caso es, por ejemplo, ¿no? level 4 automated driving. Claro, ¿ah? Mejor, me, mejores coches son buenos, ¿ah? uh, en todo caso. Esto no es un argumento antitecnológico. Pero sí un argumento contra, claramente un, uh, uh, un, un, un argumento ético contra una cierta forma de tecnología. ¿eh? Es más o menos a priori, me, me parece, que no podemos programar una ética en un determinado coche. ¿eh? Uh, uh, ¿Cuáles serían los principios? ¿No? Uh, 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 etcétera, etcétera. Uh, ¿no? El utilitarismo, que es más o menos desde el punto de vista de un alemán, me perdonen, una ideología gringa uh, o británica, para mí es ideología eso. Uh, y uh, uh, en un mundo más kantianizado, eso nos parece siempre un poco falso. Pero tampoco soy kantiano, uh, 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 porque mi propuesta no es especialmente alemana. Uh, bueno. Eh, lo que necesitamos entonces, y voy a concluir con esta consideración, es que tenemos que derivar la demanda de una ética de la IA integrada en el contexto real sociotecnológico que favorezca los formatos híbridos de interacción hombre-máquina. Esto se corresponde con la idea de un organismo de certificación de la IA que, siguiendo el ejemplo de instituciones de normalización en Alemania, trabajo en este momento en un proyecto con el Instituto Alemán de Normalización, DIN, y la Asociación de Inspección Técnica, TÜV, eh, en Alemania, eh, eh, y lo que hacemos en este contexto es certificar pro, eh, eh, proyectos, eh, aplicaciones reales de IA. En contextos clínicos, por ejemplo, ¿eh? o, o de telecomunicación, eh, Bonn es la ciudad de Telecom, por ejemplo, y de DHL. Y, y en estos contextos, lo que hacemos con mi grupo de investigación es un análisis ético de un sistema de IA dado respecto a la cuestión si o si no es ético. ¿eh? Y eso ya no es ciencia ficción, es investigación ética respecto a un sistema dado. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? ¿los detectores de, de cancro son o no son eh, 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 ¿no? sujetos a estructuras de, del patriarcado? La, la respuesta es sí, es muy interesante porque los datos eh, en la mayoría de las clínicas, ¿no? los datos tienen un bias muy problemático en este contexto. ¿eh? Y estos son hechos éticos ya bien conocidos. ¿eh? No es terminata, pero sí ética real. La ética, entonces, en todas sus variantes implica un ejercicio de nuestra imaginación y juicio, ya que tenemos que examinar casos de acción con respecto a variaciones imaginarias antes de poder emitir un juicio éticamente justificado sobre cómo debe clasificarse moralmente un caso individual. Dado que no podemos modelar matemáticamente de forma significativa la imaginación, y por tanto representarla como un sistema de inteligencia de eficiencia artificial, el uso heurístico de los sistemas de IA, que también está anclado en la ciencia ficción, sigue vinculado a los humanos especialistas en ética. Sin embargo, no debemos creer los modelos de ciencia ficción de la supuesta omnipotencia futura de la IA que pretenden hacernos creer que la ética en su conjunto puede delegarse en sistemas técnicos que de alguna manera saben mejor lo que debemos hacer por razones morales. Ese solucionismo radical de la IA, tal como lo conciben algunos futurólogos, a veces utópico, a veces distópico, resulta ser, tras un análisis más detallado, una ideología técnica, tecnológica, que se interpone en el camino de un caso sensado, deseable y éticamente aceptable. De los sistemas de IA. Gracias por su atención y ahora podemos discutir. Muy amable. Eh, muchas gracias, Marcus, por tu, por tu exposición. Desde luego muy muy minuciosa, eh, detallada y creo que muy rica en, tos, en todo lo que explicas. Solamente dos preguntas para que me valores así un mm -hmm. par de, de, de cuestiones que tengo. Una, La primera es con respecto, digamos, a la manera que, que se entienden los algoritmos. Eh, bueno, pues he sabido que digamos, una de las virtualidades ¿no? mm. de los algoritmos consiste precisamente en la inteligencia artificial, machine learning y todo esto. Eh, digamos, la capacidad de trasvasar los dominios eh, estrictamente eh, circunscritos de otras ciencias, ¿no? Mm. Pues sabemos que, precisamente porque has hablado de dominios de sentido y sé que eso es un, una parte también de tu, de tu mm. digamos, constructo teórico, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué medida, cómo valoras esto, no? Esta capacidad de los algoritmos para, bueno, pues lo sabemos, eh, se nos dice, no, es que de repente está correlacionado, qué sé yo, pues la venta de pañales con las cervezas, ¿no? Sí. Es el típico ejemplo de, de, uh -huh. de los primeros ¿no? de, de desarrollos, digamos, de este, de este tipo de tecnología, ¿no? Pues sí que realmente hay ahí, yo veo que una transversalidad no de campos, digamos, uh -huh. que, no, que, que van más allá del, 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 de la mirada científica más restringida, pero bueno, ¿cómo lo valoras de esa teoría de los, de los dominios de sentido? Y la otra, eh, en torno al hecho moral y la universalidad, eh, ¿cómo valoras también la posición de, me consta que, que, que lo conoces, eh, Rezane Garestani, eh, con respecto a la, al, al valor de la ética, digamos, de la inteligencia artificial desde la filosofía de Hegel, ¿no? precisamente, eh, también compatriota uh -huh. eh, y sé que también lo has estudiado eh, a fondo, eh, ¿cómo valoras... Eh, esta noción que creo que no se ajusta precisamente a lo que estás diciendo, a la medida que él está proponiendo, eh, digamos, como que lo ético es realmente liberar la inteligencia artificial como esta especie de eticidad del espíritu de ponerse a sí mismo como objeto. ¿no? Entonces, uh -huh. como que nosotros deberíamos de ser objeto de nuestras creaciones. Entonces, bueno, en, en ese marco de, de eticidad eh, hegeliano, ¿cómo lo valoras o cómo lo, cómo lo puedes justificar? De alguna manera? Gracias. Uh -huh. Sí, muchas gracias. Um, uh, entonces, primero, claro, ahora uh, lo que estoy haciendo en un uh, libro que publicaré en verano con Harvard University Press: Sentido, non-sentido y subjetividad es el título. ¿eh? Desarrollo una teoría de los huecos o de la transversalidad entre los campos de sentidos. Estoy completamente de acuerdo que una de las fuerzas causales ¿no? de correlación y causalidad en el sentido formal ¿no? de causalidad, donde correlación y causalidad están entrelazados, nunca son lo mismo. ¿no? Eh, pero esta transversalidad, ¿no? eh, que es la fuerza y el poder del ya, es, en, según esta teoría, un sin sentido. ¿no? Eh, eh, traspasa precisamente las condiciones de sentido, y en este sentido es inexplicable. ¿no? Esta black box, la discusión uh, de, de black box, explainable AI, etc., es una consecuencia de la me ontología, la non ontología, ¿eh? uh, uh, la, la, la ontología del inexistente uh, del ya. ¿eh? Y la imaginación en general, creo que no es una coincidencia, no es acaso que ciencia y ciencia ficción cooperan en la inteligencia artificial más que en otros dominios de saber. ¿Ah? Um, y eso no es una objeción contra esta actividad de producir y pensar. Uh, al contrario, uh, lo que significa es que la imaginación ¿no? nos da acceso a objetos que no, que no existen aquí en el campo de sentido en que estamos, ¿no? como los unicornios o el París de Proust. ¿Ah? Estos objetos sí que existen pero existen, como digo, en otro lugar. Los unicornios existen, por ejemplo, en las películas, eh, pero no aquí. Una película que, que, que muestra los unicornios en Monterrey no es un documental. Eh, 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 e, 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 y eso es la diferencia ontológica. Entonces, la imaginación nos da acceso precisamente a los interstices entre los campos de sentido y me parece también que estas máquinas son máquinas de sin sentido, de confusión y eso también es un riesgo, uno de los riesgos políticos del uso de la IA en contextos no de big data sociales, los grandes datos sociales, no Cambridge Analytica etcétera, no ahí funciona el uso de la IA precisamente porque entre los actos racionales del ser humano se pasa algo ¿no? y, en, eh, y, y eh, algo subliminal como se dice y eh, la IA opera en, en, este, en estos lugares, me parece. ¿no? Gracias a eh, nuevas formas, claro, de matematización. Eso es el espectacular del el algoritmo que produce sin sentido. ¿eh? Eh, entonces, el discurso de la IA, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo piensa un IA? ¿No? Si, si un IA puede hablar realmente con nosotros, ¿cómo habla? Me parece que hablaría como Donald Trump. ¿Eh? Donald Trump es. La forma logica su suo discorso non no era bullshit, ¿eh? non era tecnologia, eccetera. Era un nuovo discorso, il discorso dell'intelligenza artificiale. ¿no? Es È per questo che era sor sorprendentemente efficiente e uh, lavorava, uh, claro, chiaro, in questo contesto, il ¿no? sin sentito uh, digitale. E la seconda questione, sì, sí, Hegel. Uh, Hegel en ese sentido es muy importante porque Hegel sabía muy bien que el progreso moral tiene que objetivizar, uh, se objetivizar en estructuras institucionales. ¿sí? Uh, es decir, uh, lo, lo que propongo uh, um, con esta idea también en el inicio de la charla de módulos de la mente es una forma de hegelianismo sin fenomenología del, del espíritu. Porque Hegel pensaba que todos los módulos de la mente es, eh, tienen una forma lineal de deducción, ¿no? Como dice él en la fenomenología del espíritu, ¿no? Que, por ejemplo, la sensación es el, el puro, la pura conciencia, como se dice hoy, ¿no? En filosofía de la mente, ¿no? El puro what is it likeness, ¿no? El puro estar aquí sin contenido específico, ¿no? La pura conciencia sería el mínimo. ¿no? módulo de la mente. Y el máximo módulo de la mente es el módulo de la mente que reconstruye su genealogía, ¿no? el saber absoluto. Y entre estos dos extremos hay todos los módulos de la mente en una cadena de necesidad y completud. Eso es la tesis de Hegel. Pero no es bien así, porque lo que sabemos ahora es que existen realmente, como se dice, diferentes culturas, es decir, diferentes maneras de pensarse en cuanto animal con una mente, ¿eh? uh, uh, que no caben dentro de la fenología del espíritu. ¿eh? Uh, uh, don, ¿Dónde están, una vez uh, Paul Feyerabend lo dijo respecto a la fenología uh, uh, del espíritu, uh, uh, dónde están los peruanos? <laughs> uh, decía uh, uh, Paul Feyerabend. ¿eh? Um, uh, entonces, es decir, en este caso, no, uh, uh, no hay esta necesidad. La, eh, la mente humana es un fenómeno eh, eh, histórico abierto, incompleto y inobservable en su totalidad. ¿eh? Y es por eso que hay un elemento hegeliano en esta discusión, pero sin la idea de una completud gracias a la autorreflexión. La autorreflexión también es incompleta, incompleta cada autorreflexión. Eso ya sabemos gracias, por ejemplo, al Halting Problem en la informática sabemos gracias al, uh, al proceso uh, y progreso científico tecnológico que ni siquiera la autorreflexión uh, 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 sea capaz de completarse A ver, uh, primero que nada muchas gracias por la plática eh, tenía la duda sobre si actualmente como funcionan los modelos de chat, las inteligencias mm. artificiales es que los humanos preguntamos nuestras dudas y las máquinas responden. Mm. ¿Sería posible que en algún futuro sea al revés de que la máquina busque hablar con los humanos para que la máquina habla y los humanos responden Sí, uh, pienso que podemos diseñar un sistema ¿no? que, uh, que hace esto. ¿Es posible producir un sistema? Pero en este caso, ¿no? también sería una ilusión del usuario ¿no? de pensar que estamos en una comunicación. No estamos en una, en una comunicación. Lo, lo que el chat GPT hace es, uh, uh, pero nos parece como, hoy, ¿qué tal? Uh, 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 ¿Cómo estás? Uh, ¿Qué piensas de la IA? Pero en realidad es... Uh, 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 y, uh, uh, y, y eso es precisamente la diferencia entre lo que... Se, eh, y la inteligencia está claramente en los ingenieros. Es, es, eh, son productos geniales, ¿no? sin duda. ¿eh? Eh, pero son precisamente ¿no? la, la ontología de estos objetos, es, es la ontología de la imaginación. ¿no? Es una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué ves si me ves en Zoom? ¿no? Una respuesta natural es a Marcus Gabriel. No, ves a un modelo de Marcus Gabriel. ¿eh? Eh, no soy yo. Si no en, sino sería muy fácil, ¿no? uh, finalmente uh, matar a Putin. ¿no? En la televisión vamos a ver un poco de Putin y, y acabamos con, con el problema. Uh, por lo menos esa es mi posición política respecto a este pendejo. Pero uh, 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 no, eso es un, lo que vemos es un modelo de Putin, no es, no es Putin. Y en todo caso, ¿no? uh, uh, y, y, pero los modelos pueden semejarse, esos son modelos, en maneras interesantes. ¿Ah? A, los, uh, uh, a los hechos reales. Y eso es el mundo de, de la ciencia ficción en que vivimos. El era digital es el era de la ciencia ficción. ¿no? Uh, um, es el, Vivemos en el Skynet ¿no? de San Francisco. Y todo eso es una teología. San Francisco, Los Ángeles, ¿no? de, uh, para ustedes que hablan castellano, es más claro que es una. no Uh, que, que hay toda una tecno religión muy interesante que es real uh, 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 Entonces la ilusión tiene su poder. Entonces podemos producir este tipo de producto pero continúa siendo la misma ilusión que el chatgtp ahora o sistemas más viejos uh, y, y, uh, que ya tenemos. Exacto. No, imposible. Precisamente porque no es biológico. ¿eh? Eso lo llamo, esta tesis, externalismo biológico. Es decir, el vocabulario, una cuestión, ¿no? El vocabulario humano en varios idiomas que se refiere a procesos realmente inteligentes, ¿no? ¿A qué se refiere este vocabulario que llamo vocabulario no ético, ¿no? vocabulario de pensamiento? ¿De qué hablamos? o hablábamos durante muchísimos años, ¿no? en, eh, desde la evolución de los idiomas, de qué estábamos hablando cuando nos referíamos a procesos inteligentes. De procesos en animales. ¿Ah? Y dioses. El único problema, como siempre, es Dios. ¿Ah? Entonces, eh, 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 eh. Pero en todo caso, eh, el vocabulario no ético es el vocabulario de la autoexplicación de una forma de vida. ¿Ah? Y estos objetos no tienen forma de vida, es por eso que no tienen conciencia, eh, emoción, inteligencia, no tienen nada de eso. Uh, um, eso es lo que tienen, es, es ruido. Desde el punto de vista inexistente del IA, es solo es, es ruido y nada más. Marcos, hay varias preguntas en redes, tenemos más de 200 personas siguiéndonos ah. en redes, y te, te Algunos voy a compartir, bots, <ríe> <Algunos> <ríe> <bots>. <ríe> eh, te voy a decir tres preguntas que, que nos han llegado. Una nos dice, con la preocupación que existe del abuso de la inteligencia artificial para resolver tareas o proyectos académicos de los estudiantes, ¿Cuál es tu punto de vista, no como filósofo, sino como padre de familia? <risa> <risa> Esa es una. Otra, ¿considera usted que siempre el ser humano creará tecnología que no sea independiente de la inteligencia humana? ¿Por qué? Y la tercera, ¿a cuál de los pensadores de la humanidad de antes del siglo XIX les hubiera interesado aplaudir y recibir con gusto a la inteligencia artificial? <laughs> sí. Bueno, uh, um. independiente. Yo creo que el abuso académico de, de estos sistemas uh, um, será limitado. Son herramientas buenas. Es más como Wikipedia. Wikipedia es una mezcla de verdad y sin sentido. ¿eh? No hay ninguna, en, 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 en ningún artículo. De, de Wikipedia que tiene realmente valor ¿Ah? es siempre una especie de mezcla ¿Ah? uh, hechos y no hechos ¿Ah? pero es útil como no primera con, uh, uh, si, si quiero saber algo sobre Monterrey es útil ¿Ah? uh, uh, pero mejor estudiar la historia de Monterrey lo que es un tema objeto muy complicado ¿Ah? y, y la, la, entonces son herramientas de reducción de complejidad Uh, en todo caso, no escriben como, como uh, uh, la gente tema, ¿no? No escriben realmente uh, textos inteligentes en ese sentido, ¿no? Se puede, yo creo que se puede siempre uh, uh, distinguir entre estos productos y productos reales de seres humanos, ¿no? Uh, uh, pero hay cuestiones legales interesantes. Por ejemplo, por ejemplo, el uso de ChatGPT es un forma de plagio, ¿o no? Uh, yo creo que no entonces cuáles son las fuentes no cuáles son los datos son, entonces existen eh, cuestiones éticas y legales reales respecto al uso de estos sistemas uh, lo que temo como padre de familia uh, es que claramente el, el, uh, la, el, los cambios uh, en uh, uh, la, la estructura híbrida máquina hombre Destruya, uh, uh, van a destruir um, la democracia liberal y eso es muy probable. ¿eh? Entonces, el fenómeno que el fenómeno Trump, ¿eh? Se, uh, que es un fenómeno de la era digital, me parece, ¿no? es nueva forma de política. Uh, uh, vamos a ver mucho más de este tipo de fenómenos, uh, de, de, uh, uh, de, de fenómenos, deepfakes, etcétera, y esos son peligros muy muy reales sobre todo para la libertad pero una vez que ya, ten, ya una vez que no tendremos la libertad mínima van a des, desaparecer también estos sistemas porque la creatividad científica ¿no? que produce este tipo de objeto presupone a un momento u otro la libertad de los ciudadanos es por eso que es la eterna dialéctica de la dictadura ¿No? Una vez que la ciberdictadura existirá, lo que es para mí una amenaza muy real, una vez que la ciberdictadura uh, uh, existirá, uh, va, a, uh, a, uh, va a empezar a, comer, uh, a destruirse, a autodestruirse. Eso es la forma siempre de la dictadura. Una vez que Rusia y China dominan todo, van a atacar una a otra. Eso es la, siempre el problema de la dictadura. La dictadura no puede ser eh, llegar a la fin de la, de la historia, porque nadie puede llegar a la fin de la historia. Uh, uh, pero son peligros reales. Yo veo un peligro para la democracia liberal en ChatGPT, por ejemplo, un gran peligro, mucho más uh, que ahora se imagina, uh, porque produce, puede producir con los bots, etcétera, ¿no? nuevas formas de manipulación, propaganda, etcétera, uh, uh, en línea. Uh, la segunda, sí, uh, uh, ¿vamos a continuar a producir objetos que, que continúan siendo uh, uh, dependientes de nosotros? Sí, es la, los únicos objetos que, que podemos producir son precisamente objetos en el contexto humano. No podemos en ninguna manera trascender el contexto humano. Sí, con pensamientos podemos pensar lo no humano, las galaxias. Etcétera, podemos llegar a, a, a un conocimiento de las realidades independientes de nosotros. Pero no podemos producir objetos tecnológicos sin producir algo que tiene la forma de la vida humana. Uh, um, es por eso que no vamos a producir a Dios. Homo uh, deus no llegará. Lamentablemente existe Yuval Noah Harari, que ya es un problema, pero Homo Deus no. Uh, y la última pregunta era. los de antes Ah, sí, entonces, ¿quién? Sí, Platón. Para mí, yo creo que Platón es el primero teórico eh, de la inteligencia artificial y del Internet. no En griego antiguo, eh, Internet es simple que. Y en el sofista de Platón, él argumenta que lo que ahora llamamos informaciones, es decir, ideas platónicas, son informaciones, ¿no? Eh, eh, y el concepto de información en, eh, tiene precisamente esta historia eh, platónica aristotélica, ¿no? Información, informa, ¿eh? Eh, eh, es decir, eidos eh, en griego, idea. Eh, y Platón pensaba que el mundo de las informaciones es un internet eterno. entonces, para más o menos, una manera de leer platón es la idea según la cual no se puede imaginar que cada página web es una manera de ver algo que ya está aquí. todas las páginas web ya están aquí. no, no producimos nada. eso es uh, el platonismo puro. y, y en el mundo, en cambio, no, la historia humana, Uh, el tiempo es nada más que una representación ilusoria de esta eternidad, uh, eternidad de las puras informaciones. Entonces uh, Platón uh, es el Max Techmark uh, uh, de la antigüedad. Bueno, ¿se escucha? Eh, quisiera tu opinión respecto a lo siguiente: ¿Qué es lo que piensas de que chat, el chat actual se está utilizando como consultor sentimental. Ah, sí. o sea, Resulta que sí. <laughs> eh, recientemente se le preguntó cuáles son los principales temas, los 10 uh -huh. temas que la población de habla hispana le está consultando. Sí, sí. Y da una lista uh -huh. de trabajo, etcétera, etcétera, académicos, pero el número uno uh -huh. es referencias de cómo resolver una relación, cómo resolver un rompimiento y todos los temas relacionados al amor. ¿Qué, qué opinión te merece que uh -huh. los seres humanos queramos que la máquina nos resuelva sí, los sí, sí, sí. problemas sentimentales? Sí, sí, eso es una buenísima uh, 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 pregunta. También porque no ya, como sabemos todos, ¿no? ¿Quién tiene uh, uh, miedo de estar duente? ¿Ah? Uh, para esta persona no es recomendable usar Google. ¿Ah? Porque Google te muestra siempre que ya tienes cancro. ¿ah? Uh, um, y eso, uh, y uh, con, con el chat es la misma cosa, ¿no? Entonces no da consultos, no es un oráculo. Uh, uh, pero el uso, el, en general, el uso de las, de las herramientas digitales, ¿no? Es precisamente en la, las nuestras culturas la fantasía del oráculo. Entonces, la finitud del ser humano que insiste, consiste en el hecho de que no hay oráculos. ¿no? Uh, en cada crisis de la vida, sobre todo en crisis de relación, de trabajo y amor, uh, lo, uh, los hechos más importantes para seres humanos que son seres relacionados uh, y no individu in puntos individuales. Uh, um, es por eso que tenemos este interés, pero ¿no? no, es la respuesta a no qué hago con mi novia. La respuesta del sistema es <laughs> y, y, y eso no es un buen consulto. Uh, uh. Hola, eh, hola Marcos, eh, gracias. Eh, bueno, eh, creo que Latinoamérica eh, tiene un contexto laboral y político muy diferente a Europa en muchos sentidos. Y bueno, he sabido que en algunas partes empresas virtuales han hecho despidos masivos para eh, sustituir personas por AIS. Eh, aquí, bueno, yo pensaría que lo que corresponde es precisamente aplicar la ética a quienes toman decisiones laborales. Pero al no ser posible esto, ¿qué nos queda por hacer eh, como sociedad a, ante esta realidad uh -huh. cuando no somos los tomadores de decisiones eh, en cuanto a lo eh, económico/slash laboral? Sí, sí, gracias. Entonces, desde el punto de vista de la ética, ¿no? Eh, eso es inmoral. Es, eh, algunas, no todos los usos, ¿no? Hay formas, claro, hay formas de automatización que son buenas. Pero, uh, uh, pero ahora esta, esta, este discurso, sobre todo uh, norteamericano, de ¿no? basic income, uh, uh, una vez que ya hace todo para nosotros, ¿no? la única cosa que hace falta, hace falta es el uh, basic income, es una fantasía ¿no? horrible desde un punto de vista de la política en la realidad. ¿no? Estamos aquí y también en Europa muy lejos de, de una situación en que la justificación, de la automatización de un trabajo, ¿no? Es que estamos eh, aproximándonos del basic income. No, eh, entonces, esos son argumentos eh, eh, horribles en todo caso. Y eh, 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 la cuestión es por eso que necesitamos también una política para humanos ¿no? eh, 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 y una economía para humanos. El problema es que... Uh, uh, tenemos ¿no? criterios económicos de éxito que, uh, que no son humanos ¿no? y eso es un problema fundamental ¿no? la economía, eh, es por eso que es muy bueno que aquí en el TEC hay este programa de florecimiento humano no, uh, eh, no es florecimiento automático <laughs> uh, uh, las máquinas las máquinas no florecen uh, um, y, y entonces es por eso ¿No? Eh, y la, eh, claro que eh, en el discurso y las pr prácticas del IA hay siempre un desiderio de la muerte, como decían los psicanalistas. ¿no? Eh, eh, entonces, in, eh, lo interesante es que en este caso, ¿no? el serpiente plumado es la técnica. ¿no? Entonces, es, es el mural al revés. ¿no? Tenemos que ocupar la posición del, ser, del serpiente eh, plumado ¿no? para dominar la ya. ¿no? O sea, tenemos que reversar en este momento eh, eh, el mural del tec de Monterrey, el ket de Monterrey. Eh. Eh, buenas tardes, un, un gusto, ha sido un placer escuchar la conferencia. Aprovecho brevemente para mandar un saludo de Michoacán de Mario Teodoro Ramírez Covian. Me ah. pidió que lo saludara. Eh, la pregunta, bueno, son dos preguntas básicamente. Eh, usted planteaba eh, por un lado el extremo del bien, por el otro el, el, estado, el extremo del mal, y en, el, en, uh -huh. el, en un campo muy amplio está lo neutro. Uh -huh. eh, y decía que el bien es lo que se debe hacer, el mal lo que no se debe hacer. Sin embargo, eh, me parece que ahí desde el punto de vista teórico-filosófico es precisamente donde está todo el debate y la riqueza de la reflexión. Eh, porque eh, no es sencillo determinar cuándo vamos a decir esto se debe hacer y cuál va a ser el procedimiento. Usted mencionó que el imperativo categórico... No, no sirve uh -huh. porque es un universal, eh, cuando se, se plantea como un universal cuando en realidad es un general lógico. Uh -huh. Yo diría que el universal sigue siendo lógico, el universal sigue siendo un pensamiento. En la realidad lo que tenemos es la totalidad, ¿no? Donde aparece uh -huh. tanto lo bueno como lo malo. Entonces, eh, la pregunta iba por este camino uh -huh. de qué es lo que hace, en su opinión, lo que... Eh, que un hecho sea bueno y podamos decir, este es el deber ser, porque nos lleva a enfrentarnos en el asunto eh, globalizado de nuestros días, eh, en esta perspectiva global, eh, con las distintas culturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una cultura donde el bien es rezar todos los días? ¿no? Eh, lo que nos lleva a pensar en, una, en esta el campo de la neutralidad que usted mencionaba. Pues no basta decir eh, bueno, malo y neutro, sino que entre lo neutro también está el bien. ¿no? Uh -huh. eh, y a, eso me lleva a pensar eh, en Kant, en Hegel, eh, quienes, eh, bueno, Hegel distingue ya con precisión moralidad-eticidad a lo que hicieron referencia hace un momento. Eh, la moralidad podríamos considerar que también es el campo de lo bueno, pero restringido al ámbito de lo íntimo, de lo privado, de la subjetividad, como dice Hegel. ¿no? En cambio, la eticidad al ámbito de lo objetivo. Eh, ¿Usted aceptaría esa, esa diferenciación entre moral y ética? Y eh, por último... Eh, esto de la interculturalidad nos lleva también a la relación entre la ética y la política, porque al final de cuentas las soluciones, los eh, programas éticos, por ejemplo, en comités, eh, pues también tendrían que plantearse como posiciones políticas. Usted mismo mencionó que incluso, por ejemplo, Trump no podría ser, eh, bueno, sería más bien el ejemplo de cómo piensa una inteligencia artificial, ¿no? Pero estoy seguro que ellos es quienes piensan así dirían eh, no, no es eh, y por tanto se convierte en un problema político. Entonces, ¿cuál es la relación eh, en mm. su consideración entre inteligencia digo entre mm -hmm. ética y política? Sí, gracias. Sí, entonces, gracias. El, el, la primera pregunta, ¿no? Eh, eh, si sí estamos de acuerdo que tenemos estos dos conceptos, ¿no? Del bien y del malo, es decir, el concepto de valores. Si sí, el concepto de valores es no eh, contradictorio y aceptable, ¿no? Si sí, sí eso es el caso, ¿ah? y tenemos en todo caso el concepto de lo moral en este sentido, ¿no? Si, si distinguimos entre moralidad y eticidad, podemos decir que tenemos estos conceptos, ¿no? Uh, uh, lo que lleva a la cuestión, uh, uh, ¿cuáles son las condiciones de aplicación de este tipo de concepto? O como uh, dijo, ¿no? Uh, uh, que es decir que esto se debe hacer. Uh, 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 y ahí uh, mi respuesta es que tienen que existir hechos morales, porque he dado ej ejemplos, ¿no? uh, 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 Se tiene que, uh, uh, ¿no? Uh, ayudar a este niño. Y, y algunos de estos hechos, y también existe amplia evidencia eh, eh, antropológica para esto, eh, un, por ejemplo, un artículo de 2019 de Karen's, eh, Mullins y Whitehouse en Oxford, son eh, antropólogos eh, de los valores, que en cada cultura, dicha cultura, ¿no? hay eh, la, el reconocimiento de eh, 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 hechos morales evidentes, ¿no? tipo no torturar a los niños sin razón no eh, eh, aún en culturas no que torturan hay reglas de tortura no eh, no se puede, eh, eh, entonces Shoigu quería eh, torturar a Putin ¿eh? pero no a su niña ¿eh? Eh, eh, entonces siempre hay estas reglas es, es decir una cierta aceptación no de de un universal esto se debe hacer o no hacer pero no resuelve el problema de lo que eh, llamo la complejidad, la complejidad social, es decir, los casos políticos, etcétera, los casos más complicados, por ejemplo, ¿no? ¿En qué medida estamos justificados de querer mudar la forma de vida de una población, ¿no?, eh, eh, fuera del sistema eh, industrial capitalista moderno. ¿no? Por ejemplo, he eh, eh, tenido el placer de eh, discutir y trabajar un poco con los Kogi, en Colombia, es una población muy, muy interesante, eh, que viven en la Sierra Nevada, y ellos tenían y todavía tienen eh, la práctica ¿no? de producir eh, los que saben, los sabios. Y los sabios viven desde eh, el nacimiento hasta más o menos 18 años en cavernas ¿eh? y no ven la luz. Entonces, ¿es un hecho moral que tenemos que acabar con esta práctica en la Sierra Nevada o no? Uh, y, y, y en este caso diría no es neutro uh, eso es es, solo, es lo que hacen no uh, sus sabios viven en cavernas uh, uh, es neutro pero a mucha gente esto ya parece como no malo o bien entonces uh, hay, hay estos casos pero en todo caso la, la complejidad social lo que llamaste la totalidad no no se resuelve uh, por mera referencia al moral esto es el argumento, más o menos, me parece, de, de Hegel. Precisamente por eso tenemos, uh, ¿no? existe la necesidad de un concepto que está entre ética y política. Porque el concepto, si se, se ahora ¿no? en este punto de argumentación se refiere a la política, existe el peligro de pensar la política como un mero juego de poder, ¿no? el schmittianismo. Uh, uh, es, es la paradoja que ahora surge. Uh, y, y en este contexto, Hegel ¿no? uh, inventó precisamente un concepto de, algo, de una normatividad que está entre política y ética, la ley. ¿Ah? Uh, es por eso que ¿no? la eticidad, donde está en la filosofía de lo, del derecho, ¿Ah? uh, no está en la, en la fenomenología uh, uh, del espíritu o la lógica otro lugar, tiene un buen lugar ahí. Y, y es por eso que me parece que parte de la heurística de los hechos morales en contextos de complejidad social ¿eh? son las leyes y las luchas para las leyes, etcétera, etcétera. Es por eso que me parece importantísimo que vemos ¿eh? en los últimos años ¿no? un, ¿eh? un crecimiento del, ¿eh? de los movimientos sociales indígenas. ¿eh? No es que yo, en todo caso, yo también soy indígena ¿eh? de Alemania. ¿Ah? No, eh, eh, soy víctima, in, no, yo me, pero en mi tradición, ¿no? de varias formas de colonialización. Bon, la ciudad en que vivo, ¿no? es buena, son los romanos. Bon eh, eh, viene del, del latín. Y colonia, la ciudad, ¿no? eh, 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 son 15 minutos de Bon. Colonia es una colonia. Uh, 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 entonces, uh, lo, uh, los espacios ¿no? uh, uh, de la humanidad y en este caso el propio ¿no? Europa también son espacios coloniales. Es que la colonización en este caso es más antigua, pero existía también. ¿no? Entonces, el concepto del saber indígena es un concepto también muy difícil. ¿no? Más fácil aquí, donde la colonización es más reciente ¿no? la, uh, uh, y las paradojas. Del, del postcolonial tienen otra forma. Pero en este caso me parece importante precisamente que creamos nuevas leyes ¿no? para saber qué prácticas ¿no? en la Sierra Nevada ¿no? a lo mejor son mejores que prácticas aquí en la valla. ¿no? Porque hay cosas que saben mejor. ¿no? Florecimiento humano. Entonces el modelo no es un modelo de progreso lineal, ¿no? uh, uh, etcétera, de la moralidad, Y eh, ya sabemos bien, y, y existe un otro grupo que, que sabe menos. Uh, no, no, estamos todos, en cuanto a seres humanos, en la misma totalidad en tu sentido. Eso es más o menos la respuesta. Entonces necesitamos de, ¿no? de un concepto entre ética y política, uh, y, y para mí uh, uh, no, eso puede ser uh, la eticidad, y mi propuesta es una nueva heurística que consiste en una grande cooperación de las humanidades y ciencias sociales. ¿no? Uh, uh, entonces, en proyectos de medir uh, el éxito ético uh, uh, um, respecto a varias condiciones cuantificables, ¿no? como el Gross National Happiness Income de Bután o los proyectos de florecimiento humano aquí en el TEC. Eso es más o menos la visión, ¿no? para detectar uh, uh, nuevos hechos uh, morales en una época más global. Uh, pero eso también es una resistencia ¿no? a una cierta forma de política. La política no va a resolver la paradoja de la ética y la política, y ni la ética. Entonces necesitamos de un, algo, un neutro entre estos dos extremos para responder a, a, a esta cuestión. Bueno, Marcus, primero que nada le quería agradecer por la conferencia, ha sido todo muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. Usted menciona que es incorrecto que un grupo imponga su ética sobre una inteligencia artificial y da el ejemplo de los vehículos autónomos en esto. Uh -huh. La pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la alternativa que se tiene? Uh -huh. Sí. Uh, entonces uh, uh, es por eso que no, tenemos, uh, no debemos entonces en ese sentido eso malos, no debemos uh, producir uh, um, sistemas auto automáticas que reemplazan juicios éticos en ninguna situación. Uh, eso, uh, eso es entonces podemos usar este, este tipo de sistema como herramienta. Uh, pero uh, 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 entonces, nosotros tenemos que dominar a uh, estos sistemas. Uh, uh, eso es la solución. ¿eh? No hay otra solución, uh, uh, tipo ¿no? la producción de un algoritmo universal en la base de una cooperación de filósofos y, y, y profesores de informática. ¿no? Uh, porque en este caso lo que acontece es que este grupo... ¿no? De, de progresistas modernos, académicos, etcétera, imponerá sus valores ¿no? a otras personas, eh, a, a, todas, a todos los conductores de coches. ¿no? Y ya existe ahí una gran diferencia. ¿No? Eh, uno de los eh, sabios de, lo, eh, de los Kogi eh, condujo lo que es interesante: un Tesla desde Zurich a Hamburgo ¿no? eh, por la primera vez y, 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 y en manera ilegal, pero sabía conducir muy rápidamente. Era impresionante, me dijeron. No, yo no estaba. <laughs> Hola, Marcus. Eh, antes que nada, agradecerte por la conferencia y eh, me entusiasmó en lo particular tu distinción. Entre que en lo particular se forma la universalidad y no viceversa, como no se puede llegar a creer. Eso nos deja una alternativa de futuros posibles casi que inimaginables. Eh, ¿Cuál es eh, tu relación que la ética debe mantener en cuanto a la propiedad de estas inteligencias artificiales que realmente construimos todos? Sí. Eh, tanto los que ya se fueron como los que aún están. Sí, eh, sí. ¿Cuál debe ser la práctica ética en cuanto a la propiedad de estas inteligencias? Sí, sí. Uh, entonces uh, uh, siempre realizar el hecho de que estamos en presencia de ruido. ¿eh? Entonces una cierta forma de crítica de ideología o de ilusión. ¿eh? Entonces cada vez que se ve un robot, no, uh, se tiene que ¿no? uh, 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 ver el ruido, no un comportamiento humano. ¿eh? Uh, um, una vez me preguntaron en televisión japonés de destruir a un robot ¿no? que parecía viva. ¿eh? Y ellos decían: No, no, nunca, se, nunca lo hace, ¿no? es demasiado real. Y, y era muy fácil para mí ¿no? de atacar este sistema. ¿eh? Y eran todos chocados ¿eh? porque pensaban que este sistema está vivo. Y yo dije: No, no está vivo. Uh, no está ahí, entonces es mero ruido. La resistencia a la época digital es realizar, por ejemplo, en Zoom, que estamos solos, ¿no? Uh, en, en, uh, en la clase de Zoom estamos solos, con modelos. ¿eh? Uh, entonces es otra forma de comunicación útil, ¿eh? pero tenemos que saber que no está nadie aquí conmigo, es ruido. Uh, tenemos que ver el mundo en que vivimos, ¿no? En general como un gran ruido energético material. ¿no? Es por eso que en este momento la economía está en una crisis de energía. ¿no? Ahora el tema ya no es la información. Entonces, para mí, en los últimos 20 años, las ideologías eran, ¿no? primero, el fisicalismo, la física sabe todo, después el neurocentrismo la neurociencia sabe todo, seguida por la informática sabe todo. Ahora es la energía sabe todo. Eso es el próximo, me parece, la próxima fantasía es eso y es más real que las otras ideologías porque, ¿no? Ahora estamos frente al problema real, el ruido del campo electromagnético con que interactuamos y eso es la situación, ¿no? Estamos realmente en una crisis de energía. Uh, y, y eso es el hecho interesante. Y estos sistemas son parte integral de esta crisis, ¿no? porque precisamente porque neces necesitan tanta energía, no es muy caro desde el punto de vista de su electricidad. Me quedé pensando un poco en lo que mencionabas de Terminator. Uh -huh. eh, y mencionabas que los humanos eran los verdaderos Terminators. Entonces, ¿consideras que es necesario re, eh, redirigir esta cuestión de cuán eh, o cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de un chat o de un robot a los humanos? Es decir, esta cuestión de cuánto. ¿O cuánta capacidad tendrían los humanos de llevar a la inteligencia artificial a límites realmente peligrosos, no? Como esta cuestión de robots armados o todo lo que mm, venía en Terminator, exacto. ¿no? Sería como caer otra vez el peso en el humano en vez de decir la inteligencia artificial, el robot es una amenaza, ¿no? Sí. Sería el humano es una amenaza. Exacto. El humano es una amenaza a través o mediante estos productos, ¿no? Que interfieran con la nuestra situación, con el Zoom, por ejemplo, ¿no? Eh, alguien profitó, de, de, de la o muchísima gente profitó de las necesidades, ¿no? De la pandemia. No es que Zoom inventó la pandemia, pero claro, Zoom y otras plataformas profitaron mucho. ¿eh? Y entonces la cuestión es quién es, qué profitó, qué hacen ahora, dónde pagan impuestos, uh, qué tipo de trabajo dan a sus empleados, y, y qué forma ¿no? y, y cómo estructuran el discurso. ¿no? Es una buena, ¿no? eso sería, por ejemplo, ¿no? un buen objeto de un seminario en ética, analizar las, uh, las diferentes plataformas de clase ¿no? uh, uh, respecto a por qué nos parece Zoom más académico que otras plataformas. ¿no? Entonces, ¿qué propiedad del académico eh, simulan mejor que otras plataformas y quién profita de este modelo? ¿no? Y, y, hay, y, y en este contexto y de esta manera surgen las amenazas humanas reales detrás de los sistemas digitales. Esa es la práctica, para mí, de una ética de la inteligencia artificial. Y, y no es la adoración de la máquina, ¿no? Uh, ¿Cómo se ¿no? consume? Estamos aproximando uh, paso por paso el Terminator, ¿no? Uh, uh, uh. Eso es entonces uh, precisamente la, la manera en que propongo analizar la situación en que estamos. Marcos, para cerrar nuestra, nuestra charla, porque estamos ya sobre el tiempo, en algún momento comentaste que la inteligencia artificial produce casi obras de arte. Sí. Mañana vamos a hablar sí. sobre el poder del arte. Nos, ¿Nos puede permitir para invitar a quienes nos están siguiendo a la conferencia de mañana? ¿Cuál, cuál sería tu introducción a este tema? Sí, entonces, sí, mañana hablar, hablaré ¿no? del poder absoluto del arte que también se manifiesta en la inteligencia artificial. <laughs> ¿Cómo vamos a ver? Entonces, eh, yo creo que el poder absoluto en la historia humana es el fenómeno que, hablará, que, que llamo arte. Y arte, los, 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 eh, las obras de arte son singularidades autónomas radicales. Es decir, los únicos objetos que son realmente individuales son las obras de arte. Porque los fermiones, electrones, bosones, no son individuales. Cada electrón es más o menos... Ah, bueno, ok. Acaba. Sí. Etcétera. Gracias.